¿Y qué tal, amigos? Bienvenidos a otro Enseñarte. Pues bien, la escuela más grande del mundo y feliz, contento, porque sé que usted desde la comodidad de su casa está aprendiendo. Hoy estoy como un poco como friolento, entonces Bogotá está como muy frío, ¿sí? Pero tiene la alegría del mundial. Bueno. Bueno, entonces vamos empezando por saludar y está Piedad Palomino, muy buenas tardes. Y hoy vamos a hacer un hermoso león, pero este yo ya lo tenía, lo hemos hecho una vez, ya lo hemos hecho en Sentangle, pero esta vez lo voy a hacer con colores y voy a jugar con la teoría del color. Donde tengamos colores naranjas, su complementario será azul, donde tengamos color amarillo, su complementario será violeta y si tenemos rojo, su complementario será verde. Vamos a jugar con la teoría del color y la degradación del color. Hacer un león con su hermosa melena es un poco complicado, diríamos. Eso es mentira. Es facilísimo. Más complicado es ponerse a calcar. Recuerden, vamos a cargarlo y ya estamos listos. Piedad Palomino, muy buenas tardes. Y Marina Lucumbio dice buenas tardes. Blanca Buitrago, muy buenas tardes. Empezamos a la cámara central. Muy bien. Bueno, miren aquí lo que tenemos en Sentangle. Pues, ¿no? Si yo tengo este león, lo que voy a ver es la forma geométrica. Cuando yo miro la forma geométrica, sé que él está hecho de un hexágono. Miren, seis puestos, seis lados. Sobre el eje central, estos son los ejes centrales y un hexágono. Hasta ahí, facilísimo. Luego de aquí, no todas las luces están prendidas. Si quieres te la corro un poquito ahí. Ahí. ¿Listo? Si quieres te la dirijo ahí. Más bella no puede haber quedado. Mira ahí. Listo. Ahí. Entonces, vamos a hacer eje central. Miren. Un hexágono. Seis lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un octágono es, perdón, discúlpeme. Un octágono. Ocho lados. Muy bien. Si ya tenemos el octágono, bajamos sobre el eje central algo que nos da un trapecio. Miren. Un trapecio. ¿Listo? Sobre ese trapecio vamos a hacer un triángulo. Mírenlo ahí. Hasta ahí. No he hecho nada extraordinario. El eje central. Sobre este eje central, miren lo que voy a hacer. Medio círculo. Medio círculo, tocando las puntas. Y aquí lo que voy a hacer es las fosas nasales. Plano, plano y redondeo. Cierro. Hasta ahí. No me vayan a decir que es complicado. Luego de aquí subimos y vamos a hacer un trapecio. Mírenlo ahí. Otro trapecio a la altura de los ojos. Mírenlo allá. Ya salió la cara. ¿Qué hago aquí? Mírenlo ahí. Más fácil no se lo puedo colocar. Voy a ir, voy a tomar mi pincel y voy a ir borrando líneas. Miren. Como estoy trabajando con una sanguina, miren. ¿Listo? Voy a ir borrando líneas. Muy bien. Si lo alcanzan a detallar ahí, lo que hago es ya redondear. Miren, listo. Miren de los
trapecios salieron ya lo que es los ojos. Muy bien. Subo acá. Y le damos la comisura entre la nariz ahí está. Bueno, para que no me quede tan señoritón, miren lo que hago aquí. Otro trapecio. A este trapecio, miren lo que le hago. Miren, no he hecho nada extraordinario. Ahí es que le gusta, ¿no? Miren, y vamos saliendo acá. Le vamos haciendo lo que son las barbas. Díganme ahí, ¿dónde se han perdido? En ningún lado. Bueno, empezamos a demarcar lo que es su hermosa melena alborotada. ¿Listo? ¿Arranco? Bueno, empiezo por hacer su melena en B. Y sale de aquí, entra acá, ya tengo uno. Sale al otro lado, tengo otro. Sale aquí, mire. Y lo voy a hacer súper abstracto y lleno de colores. Mire. Miren. Ahí. No me digan que me compliqué la vida. ¿Ah? A ver, preguntas. Y tengo todas las respuestas. Muy buenas tardes, estamos saludando, Melo Vargas, todos saludamos. María Fernanda Contreras, Piedad, si todos están saludando. Muy bien. Bueno, hasta ahí. Preguntas. Hola, grupo, buenas tardes. ¿Listo? Para continuar. Y no poderme, y no me complico un poquito más. Mire. Entonces, si ya tengo mi obra, empecé con un eje central. Y yo lo voy a hacer muy abstracto y de colores. Yo sé que se les complica un poquito la vida. Oigan, hoy estuve tan emocionado que no alcancé a limpiar la paleta. Uy, qué horror. Pero muy bien, menos mal que cuando se seca me es muy fácil limpiar mi círculo cromático y voy a trabajar todo con lo que es la teoría del color. Muy bien. Listo. Voy a arrancar con los colores azules. Solamente un color por color. Lo voy a hacer muy colorido, muy con sus colores complementarios al lado de los rojos. Voy a colocar los verdes, al lado de los verdes voy a colocar naranjas y al lado de los naranjas voy a colocar lo que son los azules. Entonces, miren cómo arranco. Muy bien, miren, aquí. Y voy bajando a este color. Solamente voy a hacer lo que son mis recorridos cromáticos. Aquí es donde la teoría del color va a quedar en pleno.
Voy a colocar un toquecito de blanco. Recuerden que el blanco es el color que menos debo utilizar. Entonces, este color lo coloco de abajo hacia arriba. Esta es mi primera mancha. Muy bien. Bueno, en su hermosa melena alborotada, vamos a tener, si tenemos un azul, lo voy a complementar con un naranja. ¿Y cómo lo...? ¿Ah? Es un león abstracto, o sea, de mucho color. Son de las obras modernas de mucho color. Entonces, mire. No lo voy a hacer, sino de un, para una obra moderna. Estos van bien en murales, ¿sí? Mírenlo ahí. Y toco con un poquitico de blanco. No le tenga miedo al color. Y al diseño sí que menos. Miren. Muy bien. Voy a colocar entre este color y el del... Voy a colocar un color verde. Sobre todo, antes que me remate. No le tenga miedo a crear, no le tenga miedo a salirse de los parámetros. ¿Sí? Estas son de las obras modernas. ¿Listo? Voy acá, voy a colocar otro rojo. Muy bien. Sean amigos del color. Muy bien. Bueno, voy aquí. Si tengo otro rojo, me puedo devolver con otro verde. ¿Qué dicen por aquí? Es cierto, se te ve a veces más. Que no entiendo por aquí, teoría del color. Quiero mi teoría del color en Venezuela. Ricardo las tiene. Ya las mandé, Ricardo las tiene. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué tendremos miedo a crear? ¿Por qué tenemos miedo a hacer este tipo de pinturas, sobre todo este tipo de pinturas modernas? ¿Sí? Pues con el color negro voy a demarcar aquí. Sí, me voy a emocionar un poco.
Miren cómo va demarcando. Muy bien. Dice Elsie González, estoy imprimiendo para se consigue. Elsie González. Se quedaron todos en silencio. Muy bien. Recuerden que si tocan un color y se contamina los colores, lo que tenemos que hacer es limpiamos pincel y vamos fundiendo colores. Me encanta este tipo de cuadros modernos, de verdad. Son cuadros que muchas veces le tenemos miedo, sobre todo, no voy a decir de las personas mayores, pero sí de los que tenemos, estos cuadros son como para gente como, pues así como yo, joven, ¿no? Sí, así como de los impuber. Ajá. Miren. Ay, no se burlen. Que no le tienen miedo al color, que muchas veces nos hicieron creer que el cielo era azul y el pasto era verde. Entonces, no, miren. Nos podemos dar en un derroche de color y esto es de verdad que muy fácil y sé que ustedes van a disfrutar este tipo de trabajos. Muy bien. Vamos. A esta gama de azules aquí. Muy bien. A lo que le tienen miedo, al color, y es al que menos deben de tenerle miedo. Es un león psicodélico, tiene muchos colores. Eso así es sardino. Esto se puede llamar. Eso es arte pop, ¿sí? Es de verdad, sí es arte pop. Ajá. A lo que le tenemos supremamente miedo, a salirnos de los parámetros del color. Muy bien. Con un trabajo de estos vamos a recuperar mucha gente de los chicos, de la gente joven,
que este tipo de trabajos a ellos les encanta. Se quedaron quieticos, casi mudos. Y eso me gusta. No me dejen solo. Recuerden que lo que primero estoy haciendo es mi mapa cromático, ¿no? Y tengo que ir subiendo en tonalidades de colores. El arte pop es la pintura moderna, es pintura de action paint también. Sí, pero es que cuando uno lo... Es que acá no queda nada feo, dice. Pues procuramos manejar. Cuando ustedes manejan una buena teoría del color, se pueden salir de los parámetros. ¿Sí? Sobre todo para un mural, hacer una pintura de mural. Muchachos, esto le queda bellísimo. Volvemos a hacer la del otro lado, se la voy a hacer más naranja. Siempre vamos a ir demarcando los claros oscuros. Sin dar un volumen. Si ustedes pintan dando volúmenes, la pintura cada vez va a ser más agradecida. Recuerden que uno debe de arriesgarse con el color. Pero cuando uno se arriesga con el color, sí, cuando se tiene un poco de dominio y de conocimientos también, porque uno no puede amanecer con la musa alborotada y empezar a botar color sin sentido. Eso sí, creo que no me lo perdonarían, ni ustedes tampoco. Y un buen manejo de la teoría del color. Miren, creo ahí sí va subiendo lo que es la gama del color. Voy a colocar un beige aquí para hacer algo de los párpados. En un lado me voy con verdes. Lo que vaya complementando. Diviértanse aplicando pintura. Tengan en cuenta siempre la teoría del color. Recuerden que un artista se hace del riesgo que toma con el color. A ver, vamos con preguntas.
Por eso nunca me regala nada. Una amanece con la musa loca. Pero usted puede amanecer con la musa loca, pero hay que tener sentido del color. Entonces la musa loca ahí sí funciona. Eso sí, siempre vamos a ir manejando los colores de una forma muy adecuada. Entonces la musa loca funciona. Del resto, ni se lo sueñen que es lo que les va a salir. Los parámetros de la pintura siempre uno debe manejarlos. Siempre estar pendiente de manejar unos buenos parámetros del color. Muy bien. ¿Cuándo se les ocurre tomar determinaciones arriesgadas con la pintura? Cuando uno ya tiene ese dominio del color y que sabe que nada va a salir mal. Y sobre todo, cuando estamos haciendo este tipo de trabajos como el art pop, donde nos podemos dar ese gusto de crear, cuando nos podemos dar ese gusto, ahí sí, de despelucarnos y de hacer un arte moderno, para cuando quieran hacer este tipo de arte, lo que tienen que hacer es, sinceramente y con mucho cariño y respeto se lo digo, es manejar muy bien lo que es la teoría del color, para que funcione. ¿Sí? Y así funciona. No le tenga miedo. Arriésguese. Muy bien. Hay una parte que es de lo que más me gusta de este tipo de trabajo, es perder el miedo y sobre todo para este tipo de trazos.
Si no manejamos una buena teoría del color, ahí sí lo tú dices. ¿Sí? Hugo, sí. Si no tenemos un buen manejo de la teoría del color, sí se lo van a parrandear, porque van a empezar a hacer colores sin sentido. Entonces, si no hay un buen dominio y una seguridad con el color, con el diseño, qué pena tener que decirlo eso, pero sí se lo van a parrandear. ¿Sí? Y las buenas y las bellas obras salen es cuando tú dominas lo que es el color en pleno. Cuando hay de esa seguridad en lo que se está haciendo, porque el artista no tiene miedo, mire. El artista crea, el artista se emociona con su obra. De verdad que esto es demasiado. Esto es para que lo disfruten. Esto es para que le tengan el que le boten el miedo a lo que es el color. Miren. Y esto les va a dar muchísimas, pero muchísimas ideas. Tengan la plena seguridad que con esto ustedes se van a deleitar con todas las ideas y ese derroche de imaginación. Pero, de verdad, tengan un buen manejo de lo que es la paleta de colores. Si ustedes tienen un buen manejo de lo que es la paleta de colores, absolutamente nada les va a salir mal. Nada. El concepto de lo que uno conoce. Miren, es que desde ahí, y eso es una mancha, eso es una mancha. ¿Sí? ¿Qué dice? Tripearse la obra, no sé qué es tripearse la obra. Hugo, ¿qué quieres decir con tripearse la obra? O sea, que ese sí ya es salida desde la. Ajá. O sea, ese es un super mega wow. Ese ya es un super re mega wow. Mire. Mire. Por favor, déjenme decir que esto sí, que uno sí se lo puede gozar demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Ese es cuando uno ya se puede dar el gusto de salirse de los parámetros. Ahora para que se den cuenta que no solamente hago florecitas. Lo disfruto. Le meto un poquito aquí. Ahí sí. Yo digo que esa palabra tripearse la obra es como salirse ya desde las entrañas. ¿Sí? Sí, ya es. Bien. Sí.
Sí. Acá tengo a mi amiga venezolana que también se está tripeando la obra. Mi amiga Erika, mire. Miren, es que, y es porque no hemos maquillado ojos, no hemos. Estamos manchando, solamente mancha. No estamos haciendo, ahí sí, como yo digo, nada extraordinario. ¿Sí? No estamos haciendo absolutamente nada extraordinario. Ahí sí. Tripense en su obra porque de verdad que esto sí es lo máximo de expresión de la pintura. Y el dominio del pincel, el pincel se va solo cuando está agradecido. ¿Ah? Sí, o sea, yo puedo trabajar con colores complementarios de un lado hacia el otro, ¿sí? Y eso que no tengo que esperar para hacer la demarcación de las tonalidades, ¿sí? De verdad que esto sí se lo pueden llegar ustedes a disfrutar al máximo. Lo puedo hacer. Si ustedes se dieron cuenta, yo lo empecé haciendo en recorrido cromático y voy a trabajar mi técnica, lo que es un recorrido cromático y voy a trabajar un claro oscuro, sobre todo a lo que le voy a dar mucho volumen. ¿Sí? Mucho volumen. No se queden calladitos porque me asustan. Y esto está súper mojado. Está súper mojado. Entonces toca que ir dejando secar. Sobre todo para ir haciendo lo que es detalles, maquillaje. No, pues ahí sí quedo de morirme, pues. He trabajado solo la mitad. A ver, me explica de una del grupo. ¿Qué? Ajá. Ay, ah, no, no, entonces mire,
Mira. Mira el deleite y el dominio que ustedes pueden adquirir con esta obra y el pincel. Gócensela. Sí. Ustedes se lo imaginaron, ni siquiera creo que no se tomaron esa. Cuando dice que le digo psicodélico, psicodélico. Y eso que tiene primera mancha. ¿Sí? Bueno, limpiamos pincel y me voy con lo que son los azules. ¿Sí? Si coloqué naranjas, me iría con la gama de los azules. Miren esa melena más alborotada así. No puede quedar. Quiero ver de este tipo de cuadros así corridos. No uno, muchísimos. Muchísimos. ¿Sí? Porque con el dominio del color. No. Y no he hecho absolutamente nada extraordinario. Bueno, se quedaron calladitos, ya me asustaron. No me asusten. Así, donde tengo naranjas, mando azules, donde tengo rojos, mando verdes.
Concentrados, dicen por ahí, Piedra Paloma. Yo quiero es que ustedes siempre se den cuenta cómo es que arrancamos la obra, ¿sí? Por lo general, siempre arrancamos con, por decir algo, con las figuras geométricas. Si ustedes arrancan con sus figuras geométricas, les va a quedar mucho más fácil entender lo que estamos haciendo. De estas obras modernas, de esto que nos daría como de esa emoción de pintar, y que ahí es donde la musa se alborota. Ah, ya, se ve buenísimo, imagen. A medida que vamos subiendo, y esto que todavía no se ha tocado nada, mire. ¿Sí? Voy a trabajar un poquito de degradación de color, sobre todo aquí en lo de los rincones. ¿No? Claro. Y le voy a hacer un poco de Action Paint. Ya me los imagino a todos ustedes manchando esas paredes de los cuartos de los hijos, de los nietos y de todo. Déjeme calladito que yo también me emociono. ¿Sabes lo más agradable? Es lo del color, ¿sí? El color, cómo se enfoca y nos da como esa delicia de saber que el color bien manejado nos transporta. Y entonces, imaginen cuando llegue al maquillaje. Bueno, preguntas hasta ahí. Vamos con preguntas. ¿Sí? Vamos a preguntar porque recuerden que tengo que dejar secar un poco. A ver. Ahí así se dijo la palabrota. No, no vamos a decir palabrotas.
Ya, en el maquillaje ya me tengo que ir como con más suave, ¿no? Para que el color se vaya integrando y se vaya respetando. Y vamos generando volumetría. No, 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 no. De verdad, que de muerte lenta. Dime. Ay, cállate. No me digas eso. Apenas le estoy sacando provecho a esta obra. Bueno, hasta con que ustedes lleguen hasta esta parte de aquí, con eso yo ya me siento satisfecho y realizado, con que ustedes le pierdan el miedo a pintar, a hacer sus bocetos, a que no es bueno calcar, ¿sí? Porque muchas veces cuando calcamos estamos pasando los errores de otro artista, entonces no es como muy bueno. Esto es para saborearlo, esto es para disfrutarlo, esto es para deleitarse. Sobre todo en la parte que ya nos toca maquillar. Mírenlo, disfrútenlo. Si ustedes quieren, lo terminamos en el próximo programa que ya nos quedan. Ahorita nos quedan 5 minuticos, pero yo no. No, no adelanto nada, los espero más bien. ¿Sí? ¿Por qué? Sí los voy a esperar. Siempre termino adelantando un poquito, porque es que un poquito nomás. Pero recuerden que hay cosas que son repetitivas. Que no demuéreme. Ay, no, 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 ¿verdad? Esto es mucho con vello. Una pared con solo esta, con toda esta pieza, les digo que queda súper hermosísima. Disfrútenselo tanto como yo me lo disfruto.
Les digo que esta fue mi mejor opción que he hecho en la vida, hacer este programa para ustedes. ¿Sí? Porque esto sí es de verdad que es el propio enseñarte. Ay, lastimosamente el tiempo. Ah, miren, y toca el detalle, mucho detalle. ¿Sí? Bien. Y nos toca hacer más detalle. Muy bien. Nos toca hacer mucho más detalle. Y ese detalle es el que lo va engalanando y lo va volviendo bellísimo. Ahí tienen arte moderno, arte pop y el tiempo es cortico, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes lo disfruten y lleguen hasta este punto, ¿sí? Lleguen hasta este punto. Bueno, no siendo más, por ahora los dejo ahí y mañana seguimos, porque recuerden que para mí es un placer enseñarte, porque a mí me encanta enseñarte y adoro enseñarte. ¿Y qué les puedo decir? Que mañana seguimos en más enseñarte, porque para mí es un placer. Los quiero mucho. Chao, chao.